Queridos amigos, bienvenidos a vuestra televisión. Logos Estudios es el programa que estamos llevando todas las semanas para llegar a vuestros hogares y más todavía a vuestros corazones, porque la palabra de Dios es ese arma de dos filos, como una espada penetra hasta la coyuntura de los tuétanos y del alma. Es interesantísimo estudiar la palabra y ver como el espíritu puede llegar a esas profundidades que ningún ser humano puede llegar. Y en esta ocasión hemos traído a un invitado conocido nuestro, que ya todos conocéis. Es el pastor Mijail Butoy. Bienvenido, Mijail, a este programa. Muy buenas, Javier. Un placer estar nuevamente aquí. En este programa vamos a seguir estudiando el tema que hemos comenzado hace poco. Y es ni más ni menos que la primera carta de Pedro. A aquellos cristianos que se encontraban. Eh, diseminados por todo lo que era el Imperio Romano. que ese imperio. estaba pues. Eh, adorando al Mitraísmo. al dios Mitra. tenían muchísimos dioses. hasta el mismo emperador que estaba allí gobernando en tiempos de Pedro. Pues él mismo también quería ser un dios y que todo el mundo. Cuando hubiera postrado a sus pies. Bueno, pues allí estaban los cristianos eh, dando a conocer aquello que Jesús les dijo, la misión que podrían y debían cumplir: id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahí estaba Pedro y todos los demás apóstoles eh, difundiendo eh, la palabra que el señor Jesús les dijo que hicieran. Así que en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante, lo hemos titulado Un real sacerdocio. Y para ello vamos a basarnos en un versículo que nos comenta, que nos dice Pablo que se encuentra en perdón, Pedro que se encuentra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué gran responsabilidad tenía el cristiano en aquellos momentos? Tenía que llevar a cabo ese objetivo que Jesús les había marcado. Y ahí estaban, llamándolos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa. Era una gran responsabilidad. Por esto la primera pregunta que te lanzo, Mijail, es, teniendo... Esta responsabilidad al cristiano, ¿cómo debe de vivir un cristiano? Pues lo que vamos a presentar es el concepto que tenía el propio Pedro como discípulo de Cristo. Evidentemente se dio en él unos cambios radicales en cuanto a la vida, eh, no solamente desde el punto de vista práctico-social, sino con un alto contenido espiritual. Pues eh, en. Primera de Pedro, capítulo 2, uh -huh. eh, Pedro empieza desde una perspectiva negativa y, y propone a los cristianos a los que les escribe como, como maestro, eh, primeramente les propone dejar ciertas cosas. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo, o sea, todo lo que era negativo, el apóstol Pedro dice... Que lo tienes que desechar porque ser cristiano supone una proyección práctica en la vida de las personas y de hecho ser cristiano es ser discípulo de cristo y ellos justamente para cumplir el mandato de cristo eran testigos en los distintos lugares de lo que es la, la fe cristiana y de hecho ellos o de, y nosotros hoy debemos ser testigos de cómo Cristo era. Entonces, si nosotros leemos nuevamente este Cristo en este texto. Estamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Efectivamente. Correcto, adelante, Mijail. No veríamos en Cristo malicia, no veríamos en en Cristo engaño, no veríamos en Cristo hipocresía, por lo cual toda persona que quiere ser cristiano tiene que desechar estas cosas. Ah. Pero también Pedro eh, quiere que pongamos elementos positivos en nuestra vida. ¿Cuáles, eh, ¿cuáles son? Él, él parte de, desde una ilustración para transmitirnos ese deseo de mm, recibir lo positivo para nuestras, para nuestras vidas. ¿no? Él utiliza la, la imagen del recién nacido sí. que desea su, su alimento. ¿no? Sí. Eh, pero eso es solamente para transmitirnos eh, con qué intensidad nosotros ten, tenemos que buscar crecer. El, el segundo versículo habla de crecer para salvación. O sea, el objetivo del, del creyente, del cristiano, es llegar a la salvación, pero tiene un proceso diario de cambios y de cambios eh, positivos. Pero me gustaría lanzarte yo una pregunta sí. a ti, porque el versículo 3 uh -huh. habla de algo muy interesante. Si es que habéis gustado, dice, de la benignidad del, del Señor. ¿Cómo entiendes tú esto? Pues, viendo que aquí lo que está diciendo Pedro es que primeramente, eh, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno eh, se centra en lo que es la vida de Cristo, cuando uno profundiza, en la palabra de Dios, pues hay dos cosas que siempre debemos hacer. Primeramente, como vemos en Cristo a un maestro, como es nuestro ejemplo, ¿qué hacemos? Pues desechar de toda nuestra mochila, donde vienen todas aquellas eh, cosas que nos han hecho andar sobre la vida tan pesadamente y que las llevamos siempre dentro de nosotros. Por medio de la contemplación de Jesús, pues uno va desechando lo que tú has comentado, ¿no? Si en él no hay malicia, pues desprendámonos de toda malicia. Si en él no hay engaño, si en él no hay hipocresía, fuera todo. Y después la segunda parte que presenta Pedro es: bueno, pues ahora ya, como niños que estáis vosotros eh, bebiendo y tomando esa leche no adulterada, bueno, pues seguid. ¿Debido a qué? a que si hemos gustado esa bondad, esa benignidad, ese alimento tan maravilloso de Jesús, seguramente lo vais a hacer, porque hemos observado que por nuestras propias fuerzas es imposible que nosotros nos eh, quitemos esa mochila con tantas cosas que nos agravan. Pero cuando contemplamos a Jesús, eso es bastante sencillo, porque ya no somos nosotros, es Él el que hace esta obra en nosotros. Quería apuntar el hecho de que nosotros cuando hablamos de la benignidad del Señor, el referente que debemos tomar es el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Si nosotros miramos en ese punto, en esa realidad, eh, no habrá duda sobre el carácter de Dios, porque ahí se muestra ahí todo, está, todo el amor de Dios. Todo el completo, ¿verdad? Bien, pues sigamos hacia adelante, Mijail. Y... Después Pedro eh, emplea también imágenes, como vemos en todas en las dos cartas, vemos que emplea muchas imágenes, como Pedro, como Pablo, y como eh, tantísimos apóstoles que escriben en sus cartas, porque Jesús también era muy amigo de ilustraciones, muy amigo de hablar en parábolas, porque es mejor que se entre por una imagen que por cualquier otra cosa. Y, y ahora Pedro eh, nos habla, en primera de Pedro 2, capítulo 4, nos dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. ¿Cómo puedes explicarnos esta parábola que representa eh, Pedro hablando de una piedra, pero viva? ¿Qué decir? Es, es una ilustración interesante, pero en el contexto bíblico tiene un entendimiento claro para la gente de aquellos, de aquellos tiempos. Porque al decir piedra en el contexto espiritual, ellos pensaban, o roca si quieres, que es otro tipo de palabra que podríamos emplear para traducir aquí, eh, Dios ya había sido definido como la roca de la salvación, o de nuestra salvación, decía el pueblo, por lo cual eh, ellos pensaban en Dios. Ahora, más allá de eso, hablar de eh, piedra viva, y el versículo dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eh, era un desafío para la mente de aquel entonces, igual que para la mente actual. Porque Cristo se mostró como humano en el medio de la gente y creer que era Dios para aquella gente era una, una locura en ese, en ese momento. Pero Dios, la... Dios hecho hombre que había bajado aquí a la tierra, eso era inconcebible para todo ser humano. Sí. Efectivamente. Eh, lo que dice el apóstol Pedro aquí es una realidad bastante reciente para él, porque la gente común y el pueblo de aquel entonces rechazó a Cristo. Luego. Todos los demás cristianos tuvieron que actuar por la fe, en base al testimonio que daban ellos, de lo que había hecho Cristo, de lo que había dicho Cristo y de lo que fue Él. Entonces, eh, el hecho de que para Dios Cristo fuese una piedra viva, escogida y preciosa, tanto más debe ser para nosotros. Eh, escogida y preciosa porque nuestra salvación depende de, de él permíteme también eh, traer a la mente de la gente qué significaba eh, para el pueblo de aquel entonces el referente mayor que ellos tenían en piedra y cercano a su corazón y desde el punto de vista espiritual no podía ser otra cosa que el templo por lo cual el templo donde eh, se mostraba la presencia de dios y donde también en imágenes y en símbolos se presentaba el plan de, de la salvación pues era de alguna manera en sus funciones transformado en realidad en el propio en el propio jesús por lo cual la gente de aquel entonces entendía <coughs> claramente eh, lo que decía el apóstol Pedro Cristo era la piedra viva fíjate que <coughs> estudiando este tema, en Salmos 118, versículo 22 dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esto lo escribió David eh, hace 3.000 años y Isaías estudiando a David, porque todos los profetas pues, estudiaban todos los libros inspirados que tenían de ellos hacia atrás. En Isaías 28, 16 nos dice un versículo muy interesante, Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea en ella no vacilará. Y como tú muy bien has dicho, Pedro pues también saca esta imagen y la saca. Pero es que hubo un hecho muy interesante allá cuando se construyó el templo de Salomón. Sabes que cuando se construye el templo de Salomón, él da instrucciones claras y precisas de que toda la construcción del templo, todas las piedras, se hicieran en la cantera, a 10 o 12 kilómetros de distancia. Y después tenían que traer las piedras y en silencio, reverente, allí iban poniendo piedra sobre piedra. Pues bien, cuando un arquitecto construye cualquier edificio, siempre hay una piedra angular, siempre hay una piedra fundamental sobre el que va a recaer todo el edificio. Y allí llevaron esa piedra y la tenían allí. Y entonces estaban construyendo el templo y andaban buscando esa piedra, ese referente. Andaban buscando... Una piedra que sostuviera la presión de todo lo que era el templo, que pudiera resistir también las, eh, la climatología de allí del país, tanto en humedad, tanto en, 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 en el sol que estaba allí poniendo, porque allí hace bastante sol, ahí en verano eh, pues calienta bastante. Entonces andaban buscando esa piedra y aquella piedra quedó allí desechada, olvidada. Y anduvieron buscando otras hasta que alguien dijo, oye, aquí hay una piedra que no sabemos para qué sirve, pero que aquí está. Y entonces los arquitectos, los edificadores dijeron, oye, esa es la piedra fundamental, esa es la piedra sostén de todo el edificio, ¿cómo la hemos podido olvidar? Y entonces ya la recogieron y la pusieron. Fíjate que por eso está diciendo, aquella piedra olvidada, aquella piedra desechada por todos, iba a ser la piedra fundamental. Pedro entonces escoge esta visión, la pone delante de nosotros y nos dice, mirad, podéis buscar en cualquier sitio lo que queráis. Pero Jesús es esa piedra viva. Y sobre esa piedra nosotros como cristianos somos los que vamos a estar sobre ella haciendo y llevando a cabo ese templo, esa iglesia. Efectivamente, el apóstol Pedro traslada este símbolo de, de Cristo lo traslada hacia su pueblo utilizando la misma, la misma imagen ¿no? y la misma expresión de, de, de piedras vivas. ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo podríamos nosotros llevar a la realidad eh, ese símbolo? Pues los creyentes, los cristianos, forman todos un edificio. O sea, forman el edificio del pueblo, forman uh -huh. el edificio de lo que es la Iglesia de Cristo también. Entonces, cada uno... Cada uno es importante, cada uno tiene su papel, su función, cada uno es eh, fundamento para, para el otro y todos juntos claro. construyen, hacen, hacen un edificio, pero hay que eh, tener siempre claro que el fundamento, es, eh, el fundamento es, es Cristo. Y una pregunta quiero hacerte ahora como pastor, Mijail. Hay gente, hay hermanos de iglesia que muchas veces dicen yo no necesito ir a la iglesia ¿ para qué tengo yo que ir a la iglesia si yo ya estoy solo en mi casa donde yo pues canto eh, oro estudio la palabra para qué tengo yo que ir allí digamos que es una piedra que está fuera de lo que es el edificio ¿Qué le podríamos decir a estos hermanos que dicen que no les hace falta ir a la iglesia Es que ser cristiano eh, tiene un objetivo concreto. Y no es solamente para la salvación de uno mismo, sino también ser instrumento de salvación para los demás. Eh, más aún, la iglesia, el edificio de la iglesia, es la materialización de Cristo actualmente en el mundo. Por lo cual, si una persona dice, bueno, yo no quiero tener nada que ver con, con Cristo, pues realmente eh, el apóstol Pablo va a usar la imagen del del cuerpo, del de, cuerpo de Cristo. Entonces, si una persona, mmm, de manera voluntaria, eh, se retira de, de lo que es la funcion, funcionalidad de la Iglesia, pues sencillamente no cumple con el objetivo que Dios tiene para él. Y tampoco se beneficia del método de Dios para la transformación. Porque estando juntos, los cristianos... Obran juntos, pero también se influyen uno al otro para bien. Estando separado, pues pierdes todos los claro. beneficios. Totalmente. Yo me imagino eh, un día por un accidente se me corta un dedo y yo el dedo lo dejo fuera porque se me ha cortado el dedo. ¿Cuánto puede durar ese dedo fuera del cuerpo? Ah, desde luego nada. <laughs> o se vuelve otra vez a poner. y vamos al médico y nos hace una microcirugía diciendo... Este dedo aún puede servir siempre y cuando vayas y estés en la congregación. No olvidéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, porque si no ese dedo no sirve absolutamente para nada. Igual un pie, igual una oreja, o está, como has dicho, dentro de lo que es la funcionalidad que Cristo ha puesto, siendo él la mente, en la cabeza, y los demás todos juntos llevando ese cuerpo, llevando esa iglesia hacia adelante. Eh, todo esto que estamos hablando de, de, de pueblo santo de, de, de real sacerdocio de, de, de nación escogida de pueblo escogido no como, como el pueblo de dios tiene sentido única y exclusivamente en el contexto del pacto de dios con el ser humano para la salvación. digo esto para que tengamos eh, establecido el el cuadro, ¿no? el contexto en el que lo que estamos diciendo tiene sentido. Hay un pacto entonces. Explícanos qué significa, qué podemos eh, entender con un pacto. El pacto en, en la vida habitual, en la vida social, pues significa cuando dos personas se ponen de acuerdo, pa, de acuerdo para realizar un cierto objetivo. Pero mira, en el contexto bíblico. Creo que las, las dimensiones no son totalmente iguales, porque en el, en el pacto de Dios, y le voy a llamar el pacto de Dios porque la Biblia dice mi pacto, eh, las dimensiones no son exactas, 50 y 50%, sino que más bien es el propio Dios que ofrece un pacto de salvación mm. al ser humano y le invita a que entre en ese pacto y participe. No es como que tú y yo pues, hacemos cada uno nuestra parte y, y ahí pues, el resultado dependerá en igual manera de los dos. En el, en el pacto de Dios hay una diferencia. Es Dios el que pone todo, ofrece todo para la salvación y nuestra participación no es en cuanto a los elementos necesarios para la salvación sino que nuestra participación es en cuanto a aceptar lo que Dios nos propone y también pues dejarnos influir por la realidad de ese, de ese pacto. Porque el pacto de Dios, y eh, aquí podíamos eh, citar Hebreos, ¿no? Hebreos 8, eh, el pacto de Dios no es solamente eh, voy a salvarte tal como eres, sino que el pacto de Dios supone te voy a salvar. Pero mediante un método de transformación de tu ser y de tu claro. vida. Pero para eso, en ese pacto, hace falta también que el hombre ponga de su parte para que entre los dos ese pacto vaya hacia adelante. ¿Y qué es lo que pone el hombre? Está bien, yo te obedezco. Eso es lo que me pide. Me está diciendo, yo voy a salvarte, voy a hacerlo absolutamente todo, pero solamente te pido una cosa: créete lo que yo te digo, obedece lo que yo te digo. Y entonces. ¿Qué pone el hombre? Pues la verdad es que bien poco, sino sencillamente es decir, creo en lo que tú me dices. Porque hubo pactos, en la Biblia ha habido muchos pactos, en la palabra berit es lo que nos está diciendo, que es, es una palabra que describe un tratado formal entre dos partes. Ahora, lo que tú me dices, ¿y qué el hombre que puso? Señor, ayúdame también a obedecer, pero yo quiero creer en ti. Está bien, si tú. Esto lo llevas hacia adelante, yo cumplo con mi pacto, que es ni más ni menos que el de salvarte. Y ese pacto que Dios hizo con su pueblo, bueno, pues lo hizo con Abraham, diciendo, mira, a partir de aquí, este es mi pueblo. Esto es lo que yo quiero para vosotros. Y este pacto es el que acordó tanto Dios con Abraham, porque Abraham creyó. Al creer, él obtuvo la justicia que no era propia suya, sino que el Señor se la dio. Javier, eh, vamos a leer un texto que es, es precioso en este, en este contexto. En capítulo 19 de, de Éxodo, sí. pues, eh, Dios menciona textualmente lo que estás diciendo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eh, Dios, eh, fíjate las promesas más eh, extraordinarias que está haciendo a la persona que entra en el, en el pacto de Dios. Dice, tú serás mi especial tesoro. Dice, de toda la faz de la, de la tierra, de entre, to de entre todos los pueblos. Por lo cual eh, pienso que es realmente una locura no aceptar a Cristo como, como Salvador y no querer lo que Él nos propone. Efectivamente es así. Cuando Dios elige a su pueblo, lo elige no porque fuera un pueblo que sobresalía sobre todos los demás, sino que era un pueblo pequeño, era un pueblo que Dios eligió. Eh, Has elegido este, este versículo que es muy bonito, cuando habla de ese pueblo que Él eh, elige. Yo he escogido otro que también habla de lo mismo que se encuentra en Deuteronomio 26, donde en Deuteronomio 26 versículo 18 dice, "Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos." Está diciendo, "Solamente te pido que obedezcas y la obediencia también te la voy a dar yo." Pero la intención de creer, cree, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Todo esto se lo decía Moisés a su pueblo, al pueblo judío, que estaban preparándose para la gran venida del Mesías en esa primera venida. Pero mi pregunta es, ¿Esto puede trasladarse a, actualmente al pueblo que Dios eligió para dar este último mensaje, este mensaje del tercer ángel, darlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua? De acuerdo con el, con el Nuevo Testamento, eh, vemos que hay un momento histórico y ese momento eh, es un poquito posterior a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Prácticamente unos tres años y, y medio más tarde, vemos que mmm, el Evangelio, el conocimiento de Dios, el pacto de Dios y las promesas de Dios se dan a conocer y, y llegan a ser eh, realidad para toda persona que aceptase a Cristo como Dios y Salvador. De, de lo que era antes el, el Israel, pues se, se va... Extendió expandiendo en, en todo el mundo, empezando por el mundo eh, de ese entonces, el Imperio Romano. Y siguiendo esa línea, creemos que la misma función que tenía Israel en el pasado, que era dar testimonio de Dios, de su carácter, por, por eso lo llama santo, porque eh, Dios es, eh, es santidad, es decir, no hay malo en él, y tenían que transmitir esto en lo que hacían, en lo que se vestían, en, en la limpieza que, que mantenían. Por eso, por cierto, eh, la Biblia protegió muchísimo la salud de, de esa gente, sencillamente con normas básicas. Totalmente. De, luego, eh, a día de hoy, el pueblo de Dios tiene la misma función que aquel entonces, que es dar testimonio de su Salvador y vivir lo que es la fe de una manera práctica para que la gente entienda el poder que tiene el Evangelio de transformación y, y los efectos positivos que tiene en la vida de una persona. Hemos visto entonces la santidad en el pueblo, en cada uno de nosotros. Hemos visto también eh, que es un pueblo santo y que Dios eh, elige a ese pueblo, tanto en el Antiguo Testamento, como ahora en el nuevo a todos los gentiles que se adhirieron al mensaje de Jesús. Pero ¿qué podemos hablar de ese real sacerdocio? Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento cumplía una, una misión bien clara. Y cuando dice ahora real sacerdocio, ¿qué significa? ¿Que somos todos sacerdotes? ¿Qué puede significar real sacerdocio refiriéndose al pueblo que Jesús dejó? en esta tierra para que dieran a conocer su evangelio. Esta, esta expresión la encontramos en, en varios textos, pero el apóstol Pedro cita directamente del Antiguo Testamento. Totalmente de Está de alguna manera validando en el tiempo y en la realidad lo que era el pueblo de Israel, el pasado, para el pueblo cristiano eh, nuevo, digamos, reciente, está validando la función que Dios, eh, que Dios le da. Eso no ha cambiado para nada. Hoy día tiene la misma función. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote en, en el pasado? O el sacerdocio en sí. El sacerdocio tenía dos labores muy importantes. Una era de enseñar. Eran maestros. Eran maestros de la palabra de Dios. Eran maestros de la Biblia. Enseñaban al pueblo las, eh, las cosas de Dios, la verdad sobre Dios. Y el segundo era realizar el culto, el servicio de culto. Y en las imágenes del servicio de culto, ellos transmitían el plan de salvación de Dios. Pero también realizaban una función muy importante, que era ser mediador entre el ser humano y Dios. Porque Bien. hay un problema: hay un problema que es difícil que la gente se lo crea hoy. Pero la Biblia plantea un concepto suena incluso raro si nos fuéramos a la calle y preguntásemos pues a lo mejor le preguntas a alguien qué es el pecado y, y no se lo crea a lo mejor se cree que es comer un pastel muy muy jugoso pero la biblia habla de pecado como aquel elemento que nos separa de dios entonces el sacerdote y el sacerdocio lo que hacía era de mediador entre el ser humano y dios de todos modos a, a día de hoy pienso que ciertas funciones del sacerdocio antiguo y sobre todo las del sumo sacerdote eh, pertenecen hoy día a Cristo porque la Biblia habla de Cristo como un sumo sacerdote. El pueblo creyente, el pueblo cristiano tiene una función sacerdotal en el sentido de eh, mediadores, nosotros podemos mediar en oración por la gente, la Biblia nos autoriza para, para hacer eso. Nosotros podemos mediar en el conocimiento de Dios, podemos enseñar eh, a la gente lo que dice la Biblia. Pero yo pienso que, de acuerdo con la Biblia, eh, aquí tenemos que entender que, de una manera parcial, el pueblo de Dios está haciendo la obra eh, sacerdotal y, de hecho, pues. Eh, esta es la misión que nos corresponde a nosotros, que es diferente en lo anterior. Entonces podemos dejar, eh, según lo que se está comentando, eh, podemos dejar aclarado que hoy en la iglesia que Cristo dejó no hay eh, una casta especial de sacerdotes que llevan a cabo ese ministerio de la reconciliación y los demás son sencillamente pues... Eh, miembros de iglesia que están escuchando al sacerdote, sino que todos somos sacerdotes. Todos tenemos que llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. Dígase que hay que reconciliar al hombre con Dios, diciendo, mira, tienes que conocer al Dios de la Biblia, tienes que conocer al Dios que te ama, tienes que conocer al Dios que vino aquí a morir por ti, porque muchos no lo conocen. Entonces, la función que nos dejó Dios a nosotros es la de sacerdotes y llevar a cabo lo que en el Antiguo Testamento lo llevaban solamente una tribu, la tribu de, de Leví. Solamente, pero ahora eso se ha extendido a todos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús como sumo sacerdote en el lugar santísimo, diciendo, ahora sois mis sacerdotes, mis sacerdotes, sois nación santa, real sacerdocio, cumplir con vuestra misión. El apóstol Pedro, eh, cuando cita ese texto, le hace una aplicación muy, muy concreta. Y permíteme que lo lea. Estamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Él cita el texto del Antiguo Testamento, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahora dice, ¿por qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Es decir, ¿cuál es el, la función del sacerdocio universal, tal como lo estás mencionando a día de hoy, en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano? Pues es anunciar las virtudes de Dios, las virtudes de Cristo. Esa es la función actual. Entonces, cuando eh, nosotros como pastores hemos estudiado teología, hemos hecho eh, nuestra licenciatura y ahora nos encontramos al frente de una iglesia. Y Ahí somos pastores. Pero qué significa ser pastor? Pues ni más ni menos que un don que Dios nos ha dado para ser pastores. Pero en ninguna forma significa que yo soy el sacerdote de Sagrey. Sino que todos somos sacerdotes y cada uno tenemos pues un don. Unos pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros eh, pedagogos, en fin, cada uno tiene su don, pero todos juntos tenemos que anunciar lo que Dios nos ha dicho. Y somos sacerdotes. En el sentido del Nuevo Testamento. Por supuesto. Porque el Nuevo Testamento explica diferente. Eh, yo quería mencionar el hecho de que hay una invitación que hace el apóstol, un, un desafío, una provocación para la gente eh, que leían su carta. Les dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo... Ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, hay un, un cambio de estatus desde el punto en el que uno no tiene salvador o no acepta a Cristo, a un nuevo estatus cuando acepta a Cristo. ¿Qué es lo que implica esto? Pues implica ser pueblo de Dios implica haber alcanzado la misericordia de dios manifestada en su, en su sacrificio, pero de una forma real, porque eso se debe a los méritos de, de cristo. yo quisiera que ahora en este último minuto, pues te dirigieras a nuestros telespectadores y concluyas para darles a ellos el acicate, el, la, el, el, el confort de decirles, jesús, es el que te ha nombrado a ti como sacerdote de tu casa. Es muy importante lo que, lo que estás diciendo y lo vamos a repetir para todos nuestros telespectadores. Eh, Dios está haciendo un llamamiento de salvación a todas las personas, está haciendo un llamamiento de salvación al que es padre en su familia, está haciendo un llamamiento de salvación a la que es madre en su familia para que en su educación haga una función sacerdotal de presentar a Dios, de presentar la salvación, de orientar eh, toda la familia para, para el bien y hacia el bien. Eh, y de hecho, pues, si uno se parase a preguntar cuál es el sentido de la vida, eh, de hecho los investigadores que lo, lo están haciendo están encontrando que un número muy, muy altísimo de la sociedad no encuentra un sentido de la vida. Dios quiere proponer un altísimo sentido de la vida, que es vida eterna, y eso está condicionado a la aceptación y conocimiento de Cristo. Por eso nos llama a que seamos colaboradores con Él. Muchísimas gracias, Mijail, por tus palabras. Estamos muy agradecidos con que colabores eh, de vez en cuando en nuestro programa Logos Estudio. De manera que seguiremos eh, llamándote para que podamos conversar, profundizar y estudiar la palabra. De verdad que estamos muy agradecidos, Mijail. Con mucho gusto, un placer. Bien, mis queridos amigos, telespectadores de Logos Estudio, seguimos en este camino que nos hemos propuesto de ver versículo a versículo, epístola a epístola y en fin toda la Biblia para que podamos llegar a extraer las maravillas que ellas tienen. Así que os deseo que tengáis eh, un feliz día en compañía de toda vuestra familia y que el Señor, esperemos que venga pronto y estemos ya a su lado constantemente, y Él sea el pastor de los pastores, aquel que venga a dar a conocer ya directamente su amor con nosotros, de tú a tú. Que el Señor os bendiga.